¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saluda con gusto su amigo Roberto. Entre la gran cantidad de virtudes que podemos aumentar en nosotros, existe una muy importante que tendemos a olvidar. Esta es la fuerza espiritual. Es por eso y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores, que en esta ocasión les mostraré un ritual para lograr aumentarla. Acompáñenme a verlo. Esoterismo, ayuda espiritual. Los elementos que vamos a necesitar para realizarlos son un plato blanco extendido, 3 varas de incienso natural, sal de grano, 3 velas doradas, alcohol alcanforado, agua bendita, esencia de menta, esencia de mirra, esencia de romero, una Biblia, un palillo y cerillos de madera, y la oración para aumentar la fuerza espiritual. Esta oración la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Cabe mencionar que este ritual lo vamos a comenzar un día martes o viernes, cuando la luna se encuentre en fase de llena. Ya que tengamos todos los elementos, lo primero que vamos a hacer es vestirnos con ropa clara, de preferencia blanca. Después, colocamos el plato blanco en el centro de nuestro altar o superficie destinada para realizar el ritual. Ya colocado, tomamos la primera vara de incienso, la colocamos del lado izquierdo del plato y la encendemos con los cerillos de madera. Ya encendida la vara de incienso, tomamos la sal de grano y con ella trazamos sobre el plato un círculo en el sentido de las manecillas del reloj. Ya que tengamos trazado el círculo de sal, tomamos la primera vela dorada y le untamos alcohol alcanforado en toda la superficie. Y de igual forma, le vamos a untar un poco de agua bendita en toda la superficie de la vela. Habiendo hecho esto, tomamos el palillo de madera y vamos a trazar nuestro nombre completo de la base hacia el pabilo, sin abreviaturas. Y debajo de nuestro nombre vamos a trazar las palabras paz, fortaleza y confianza. Nuevamente, ya que hayamos untado alcohol alcanforado y agua bendita a la primera vela dorada, de la base hacia el pabilo, trazamos nuestro nombre completo sin abreviaturas con el palillo de madera. Y abajo de nuestro nombre escribiremos o trazaremos las palabras paz, fortaleza y confianza. Procedemos a hacerlo. Ya que ya hemos trazado nuestro nombre completo de la base hacia el pabilo con el palillo de madera y las palabras paz, fortaleza y confianza, le vamos a untar a la vela en toda la superficie un poco de esencia de menta.
en toda la superficie. Un poco de esencia de romero. De igual forma en toda la superficie. Y también un poco de esencia de mirra. También en toda la superficie. Ya que le hayamos untado las tres esencias a la vela, esa la vamos a colocar sobre el plato en medio del círculo de la sal de grano. Ya colocada la vela, tomamos la Biblia. La abrimos en el Salmo 23. Y la colocamos del lado derecho del plato. Una vez colocada, tomamos los cerillos de madera y encendemos la vela. Ya encendida la vela, leemos una vez el Salmo 23, sin levantar o mover la Biblia, de donde la colocamos. Al terminar, repetimos tres veces la oración para aumentar la fuerza espiritual y cerramos leyendo una vez más el Salmo 23. Como lo dije en un principio, la oración para la fuerza espiritual la podrán encontrar en mi blog. El enlace está en la descripción del video. Al terminar de decir el salmo y la oración para aumentar la fuerza espiritual, lo dejamos todo en el mismo lugar y dejamos que se termine por completo el incienso y la vela. Al día siguiente, tomamos la segunda vara de incienso, la colocamos del lado izquierdo del plato y la encendemos con los cerillos de madera. Después, tomamos la segunda vela. La preparamos de la misma forma y en el mismo orden en que lo hicimos con la primera, repitiendo el salmo y la oración después de encenderla. De igual manera lo repetiremos el tercer día con la tercera vara de incienso y la última vela. Una vez que terminemos el ritual, colocamos los restos quemados del incienso y los restos de la cera dentro de una bolsa negra. Le hacemos 5 nudos hacia afuera y la desechamos lejos de nuestra casa. La sal del círculo la depositamos donde corre el agua. Puede ser en el excusado, el lavabo o directamente en el drenaje. El plato blanco extendido lo podemos lavar y untarle un poco de alcohol para volver a usarlo solo en futuros rituales de esta misma índole. Sin olvidar que no debemos tocar ninguno de los residuos directamente con las manos. Podemos usar guantes o cualquier otra cosa que nos proteja. La Biblia sí la podemos tocar sin problemas y colocarla abierta en el Salmo 23 en el lugar de nuestra elección. Cabe mencionar que este Salmo debemos continuar leyéndolo una vez al día durante 6 días más, para completar 9 días, desde que iniciamos el ritual, al igual que la oración para aumentar la fuerza espiritual. Pero ahora solo la diremos una vez, después del Salmo, hasta terminar los 9 días. Bien amigos, esto sería todo. Ese ritual para aumentar la fuerza espiritual. Recuerden que las oraciones son muy importantes. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video.
Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suba un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. De igual forma, los invito a que vean la plantilla final. Ahí podrán encontrar canales o videos que les puede interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Sígueme en mis redes.